Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Con este video les voy a presentar algo que fue parte de un unboxing, de los famosos unboxing perdidos, y fue un accidente que pasó cuando estaba haciendo el unboxing. Quería demostrar la funcionalidad de un portátil, un laptop Lenovo, ThinkPad L 440, ya que se supone que este cumple con todas las pruebas militares o mil specs. Entre ellas también trae un teclado resistente al agua. Se hizo el test y este fue el resultado. Esto tiene las 7 pruebas militares y vamos a hacer hoy una aquí, la más fácil, que es la de el agua. Entonces tenemos un vaso de agua aquí. Obviamente esto está hecho para accidentes, es decir, si alguien tiene un café o tiene su bebida al lado y accidentalmente cae sobre el teclado, pues eso no le vaya a pasar nada. Entonces tenemos un vaso de agua y vamos a hacer la prueba derramándolo encima del teclado. Como vemos, sigue funcionando perfectamente, ¿ya? Y vean cómo va drenando el agua por el canal de drenaje. Esto tiene las 7 pruebas militares y vamos a hacer hoy una aquí, la más fácil, que es la del agua. Entonces tenemos un vaso de agua aquí. Obviamente esto está hecho para accidentes, es decir, si alguien tiene un café o tiene su bebida al lado y accidentalmente cae sobre el teclado, pues eso no le va a pasar nada. Entonces tenemos un vaso de agua y vamos a hacer la prueba derramándolo encima del teclado. Como vemos, sigue funcionando perfectamente, ¿ya? Y vean cómo va drenando el agua por el canal de drenaje. Bueno, como ustedes pueden ver, falló el test. Nosotros habíamos averiguado si este portátil realmente tenía la resistencia al agua en el teclado, además de todas sus otras pruebas militares. Fuimos a la página web y como ustedes pueden ver, realmente el L 440 tiene, además de las pruebas militares, tiene la resistencia al agua en el teclado. Entonces aquí hubo una falla, no sé si fue una falla de fabricación, un defecto de fabricación, pero uno esperaría que en la prueba le fuera así, ¿ya? Pero en realidad no fue así. Falla total. El equipo quedó sin video, prendía, pero no había video. Se desarmó, se trató de secar completamente, pero tampoco dio. Y finalmente el vendedor lo cubrió la garantía y lo mandó a reparación y lo sustituyó. Entonces, pues no es por hacerle una mala propaganda a Lenovo, ni más faltaba, pero este portátil, ya el L 440, falla, o por lo menos nuestra prueba falló la protección que tiene el teclado contra derramamiento de líquido. Entonces, pues espero que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos en otra ocasión. Si les gustó, por favor compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.